Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, a todas las personas que se conectan a través de sus computadores, de sus teléfonos celulares, nos acompañan en esta Conexión Talentos. Hoy tenemos un invitado de lujo, no sin antes referirnos a lo que está ocurriendo en nuestro país. Es lamentable la situación, por eso espacios como este, lo que buscamos es llevarles un poco de distracción, un poco de alegrías, salir de este momento difícil en el que estamos atravesando y llevarles algo diferente, algo ameno, algo para que ustedes se distraigan y olvidemos por unos minuticos lo que estamos viviendo, pero no olvidémoslo del todo, porque tenemos que estar unidos como colombianos y sacar esta bella nación adelante, entendiéndonos, respetándonos y aceptando todas las ideologías, entendiéndonos como seres humanos que somos. Voy a darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy. Estoy muy contento porque hemos recibido muchísimos comentarios y mucha expectativa por este invitado del día de hoy. Él es egresado de nuestro programa de mercado y publicidad. Además, él es cantautor, él es escritor, él es productor, es realizador. Él vive en el mundo de la música, un mundo maravilloso. Y estoy muy contento de tenerlo hoy con todos nosotros. Rafael Bueno. Rafael, muy buenas tardes y bienvenido a Conexión Talentos. Hola Juan, ¿cómo estás? Yo feliz de estarte acompañando en tu programa Conexión Talentos y qué mejor que con el Politécnico, que tantos recuerdos tengo. Tú sabes, vividos a través de la música. Claro que sí, ratita, son muchos años, ya eres un egresado, saliste hace varios años, pero vamos a comenzar comentándole un poco tu historia a todas las personas que nos acompañan en este momento. Vamos a hablar, hacer ese recorrido por tu vida y vamos a empezar contándole a la gente cómo fue tu niñez. Tú eres hijo de un padre norte santandereano, de una madre vallecaucana, un hogar muy bonito en Bogotá, hijo único. ¿Cómo fueron esos primeros años? Bueno, pues rodeado de mucha familia, siempre rodeado de mucho amor alrededor. La música siempre estuvo, Juan, eso creo que fue uno de las razones del por qué hoy canto, de por qué hoy amo lo que hago, que es la música. Creo que fue una niñez muy bonita, la verdad que no me puedo arrepentir, me siento muy afortunado de poder haber compartido esa niñez, como te digo, rodeado de abuelos, rodeado de familia, de tíos, de primos, de mucho amor. De mucho cariño siempre. Realmente esa fue mi niñez. Una niñez muy bonita que te lleva a hacer tus primeros años de educación primaria en el Colegio San Bartolomé La Merced. Allí en el San Bartolomé, en esos años de primaria y 2 añitos de bachillerato, ya tenías inclinación por la música. Pues realmente yo siento que la música empezó a llegar a mi vida en la parte ya más de bachillerato. O sea, yo tenía, digamos que de niño sí cantaba, ¿no? Me acuerdo perfectamente que siempre, desde los 11 años aproximadamente, me empezó a dar digamos que se me empezó a generar el interés por la música, pero era algo muy de juego, o sea, era algo muy de las reuniones en mi familia, y como que no lo veía tan proyectable para lo que iba a ser, pero ya en la época de bachillerato es cuando yo siento que ahí es donde yo empiezo a notar que la música ya empieza a tocar mi corazón de una manera mucho más intensa y yo ya empiezo a sentir la necesidad de expresarme a través de la música, a través del canto, que es lo que hago, que es cantar. Creo que fue esa época más que todo. Eso fue en el colegio José Max León. Ya hacías desde octavo tu bachillerato en este colegio y ahí conociste a la primera persona que te impulsó, que te ayudó a recorrer este mundo de la música, tu profesor de música. Sí, así es. Realmente ahí fue donde yo empecé a explorarme en la música. Fue algo además inesperado porque no me imaginé que iba a suceder. Pero cuando yo cambio de colegio, en esa transición entro a un colegio donde digamos, la música era muy importante y donde había ese espacio que estaba para yo poder empezar a cantar. Yo ya venía desde el San Bartolomé haciéndolo de manera de hobby. ¿Sabes? Como que yo en mi casa, con mis amigos, como te digo, siempre estuvo el cantar, pero ya en el colegio, en el José Max, es cuando yo ya empiezo a cantarle al público, cuando empiezo a presentarme a un escenario que me permite a mí empezar a conocer también esa parte mía interpretativa y que fue tan importante, ¿no? Dentro de mi carrera. Ahí conoces al profesor Andrés Rodríguez, Así es, ese así es. mentor que te impulsa y te ayuda.
Sí, yo creo que de alguna manera Andrés siempre fue un pilar importante en mi carrera. Antes de él tuve un maestro que también fue súper importante, que de pronto se me había pasado, que es Benny Facón, era un cantante lírico cubano con el que tuve algunas clases de técnica vocal y él me enseñó muchísimo. Y después entró el José Max, paralelamente yo ya estaba en esa época y ahí es cuando ya empiezo a descubrirme realmente. Qué interesante. Y bueno, llega el momento en que te gradúas de bachiller, el momento de escoger universidad. Tu primera y única opción fue el Politécnico Gran Colombiano, el programa de mercado y publicidad. ¿Por qué llegaste al Poli? ¿Por qué querías que fuese el Poli? Yo tenía que encontrar una carrera que le pudiera, digamos, dar unión a mi música. Entonces, tenía claro que no quería estudiar música. Era lo que yo, digamos que desde el principio lo había decidido, pero dije, bueno, si me toca escoger una carrera que no me haga salirme tanto de lo que hago, ¿no? Entonces dije, mercado y publicidad, a mí me gustaba, porque siempre me gustó toda la parte del diseño, siempre me gustó la parte creativa. Y fue una buena decisión. Yo creo que fue la mejor decisión que tomé porque desde ese momento también logré darle a lo que hago hoy y durante ese proceso en la universidad, pues mucha claridad a lo que quería mostrar y a lo que quería hacer, ¿no? A nivel visual, a nivel gráfico, a nivel un poquito más de concepto. Entonces siento que fue una buena decisión y realmente no me arrepiento de haberla hecho. ¿Qué recuerdos tienes de ese poli de esa época? Hace ya varios años te graduaste. ¿Qué recuerdas del poli? Pues bueno, una universidad que me abrió los brazos siempre con mucho cariño ante lo que hacía, que era cantar. Siempre conté con el apoyo del Politécnico. Fui un consentido de bienestar universitario, de eso no me arrepiento y no se me olvida jamás. Porque yo siento que todo tiene un porqué. Siempre he dicho que las cosas en la vida, cuando se te presentan y cuando suceden, suceden porque tienen que suceder. Y en el caso mío, el Politécnico, por más de que yo sabía que no había facultad de música, eso lo tenía clarísimo. La música estaba ahí y finalmente nos volvimos a encontrar, ¿no? Porque cuando yo empiezo el Politécnico, la gente sabía que yo cantaba, todos mis compañeros de la universidad, que siempre ha sido mi pilar, siempre ha sido mi base como persona. Y alguien vio un volante de un festival interuniversitario, y me dijeron, Rafa, hay un festival interuniversitario para que cante, y no lo pensé dos veces. Y ahí fue donde yo empecé a cantar, ya ante un público mucho más adulto, un público mucho más frentero, que era el Politécnico, un público difícil, bastante complicado para romper el hielo, pero sí tengo los más lindos recuerdos del Politécnico. La verdad que fue una linda experiencia, una etapa de mi vida importantísima como artista. Claro que sí, ahí tú decías, eras un consentido, sigue siendo un consentido entre los graduados de bienestar universitario en esa época también. Y en esa época conociste a un gran maestro de la música, una persona, un amigo mutuo, un amigo que queremos mucho, entrañable, y a quien le rendimos homenaje hace 8 días en nuestro Festival de la Canción, en nuestra sexta semana cultural. Allí le rendimos, repito, homenaje a este gran maestro que te llevó también y te apoyó muchísimo. De hecho, tú ganas uno de los festivales internos de la canción del Politécnico. Hablamos del maestro Fernando Garavito Mendoza. Así es. Claro, con Fernando, imagínate, cuando yo participo en este festival, ahí es que lo conozco. De alguna manera, ahí es que nos conocemos mutuamente. Él, como digamos, el creador de este festival, y yo, de alguna manera, también conocí a Fernando como el compositor que era, que estaba armando un proyecto, que estaba interesado en darle una continuidad y darle una proyección. Y se nos dio todo perfecto, porque la verdad es que cuando yo lo conocí, hay gente que volví a encontrarme con la música, digamos que ya en la parte de mi universidad. Y pues de ahí en adelante fue toda mi carrera, ¿no? Acompañada con él, siempre de la mano, siempre con su experiencia, siempre con su madurez y su responsabilidad tan definida con lo que hace, ¿no? Porque realmente para mí Fernando ha sido y será siempre un ejemplo, porque esa es una carrera de muchísima disciplina, es una carrera de mucha constancia, de mucha perseverancia y ante todo de mucha responsabilidad. Entonces, aprendí mucho de él eso, ¿no?
La responsabilidad de los tiempos, la responsabilidad de cumplir, de estar en el momento que tienes que estar, ¿no? Y crecí con él musicalmente, porque yo cuando empecé en la universidad estaba en un momento en donde hasta ahora estaba empezando a formarme, estaba perdiendo ese miedo escénico, que tanto me costó, porque por más de que yo sabía que lo que hacía, lo hacía bien, tenía miedo, ¿no? Era la inseguridad todavía de enfrentarte a públicos nuevos, públicos universitarios, porque nos tocó lidiar con muchas universidades donde llegábamos el público, pues no, ni te estaba esperando, sino que era como, a ver, sorpréndeme. Y era interesante ese juego, ¿no? Esa experiencia que me sirvió, como te digo, muchísimo. Entonces, sí, realmente fue un momento de mi vida muy especial. Todo el momento de mi carrera en el Politécnico nunca lo olvidaré, porque, como te digo, siempre la música estuvo de la mano conmigo. Siempre, hasta el final. Tú ganaste el Festival Interno de la Canción, lo que te dio el derecho de representarnos en los festivales universitarios. ¿A qué festivales fuiste tú? Yo estuve en el Festival de Barranquilla 2 años, representando a la universidad, en una de las categorías, primero como intérprete, y en la segunda como un tema inédito, en donde participé con una de las canciones del disco, del álbum Así, que se llama Mi Obsesión del Paraíso. Esas fueron las dos, digamos que las dos experiencias que tuve culturalmente, digamos, con los festivales, yo como intérprete, como artista. Son uno de los festivales más importantes a nivel universitario, que lleva una trayectoria inmensa. Lo organiza la Universidad del Norte, allí en la ciudad de Barranquilla, donde el Politécnico, gracias de la mano de Fernando Garavito, viajamos muchas veces porque clasificábamos a este festival y pues ocupábamos lugares destacados, lo ganamos en varias ocasiones. Muy contentos por ese trabajo realizado por Fernando Garavito y por la gente de Bienestar en ese entonces. Hoy en día, allá en ese mismo momento, antes de seguir más adelante, estando en ese momento allá en cuando ibas a Barranquilla y nos representabas, hacías parte como de ese grupo músico-vocal que tenía la universidad, empiezan a hacer un proyecto muy bonito que lo hace Fernando Garavito y lo llama Tacao, un grupo fabuloso donde grabaron un disco espectacular. Y podríamos decir que es un disco muy pensado para tu voz. Las canciones estaban diseñadas para que tú las interpretaras y es un álbum muy, muy, muy bien recibido por la crítica. Es uno de los trabajos musicales de Fernando Garavito excelentes, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia con Tacao? Cuéntanos. Fue muy linda porque empezamos de ceros con el grupo. Yo creo que fue toda una escuela musical. Cuando yo entré a Tacao, ya prácticamente estaba armada la parte musical, la estructura musical estaba. Habían grandes músicos. Y eso también para mí fue, yo creo que fue trascendental en mi carrera. Porque, digamos que me tocó llegar a un nivel en que ya estaba el grupo que me exigía, ¿no? Y esa responsabilidad para mí era importantísima. Aprendí también a estar detrás de una voz, porque me tocó también muchas veces hacer coros, aprender la parte coral, que es tan importante, que Fernando siempre ha sido una persona que le ha dado mucha importancia a ese tema de las segundas voces, de las terceras voces. Entonces, aprender esa parte que creo que es tan necesaria, ¿no? El aprender a escuchar, el aprender a darle a cada instrumento su momento, así como la voz lo tiene, cada instrumento lo tiene, y eso creo que fue espectacular, realmente. Yo me acuerdo de muchas experiencias con Tacao y muchas donde quisiera, son recuerdos que no quisiera volver a vivir, la verdad, porque nos tocó lidiar muchas situaciones que en su momento nos tocaron, ¿no? Y en algún momento nos llegaron a desanimar, porque estaba la ilusión y estaban las ganas así descontroladas de hacer música y a veces se nos frenaban las cosas no por nosotros, sino por circunstancias ajenas, ¿no? Pero siempre algo que tuvo Tacao y siempre que tuvo el grupo fue que el apoyo del Politécnico fue fundamental. O sea, a nivel musical, creo que contábamos siempre con los mejores instrumentos, siempre contábamos con la mejor tecnología para hacer las cosas. Y eso facilitó muchísimo el que pudiéramos hacer lo que hicimos, ¿no? Llegar a muchos festivales, de tocar prácticamente en casi todas las universidades de Bogotá. Creo que quedaron faltando algunas, pero casi en todas. Experiencias como llegar a León de Greiff, por ejemplo, a la Universidad Nacional y tener que devolvernos porque el escenario no existía para nosotros, o sea, no había un espacio creado, después de haber cargado durante casi 1 kilómetro cualquier cantidad de instrumentos,
Y después de venir de otra presentación ese mismo día, cosa que a mí no me gustaba, porque yo siempre le decía a Fernando que uno debería enfocar la energía en una sola presentación, y siempre he sido de esas personas que pienso eso. Como que he sido muy, digamos que muy dado a que me gusta enfocar la energía en un solo concierto, si es un día. Pero en ese caso tocaba, y nos tocaba muchas veces movernos, y me acuerdo que ese día en especial nos tocó ir a tres lugares distintos, ¿no? De los cuales dos nos tocó devolvernos. Entonces llegábamos a veces con el ánimo súper abajo, pero también volvían a llegar presentaciones que nos volvían a dar esa energía y volver esas ganas de seguir. Entonces, no, fue muy lindo realmente. Cuando, o sea, fue mi escuela más importante. Pero dio frutos porque grabaron un disco que comercialmente fue muy exitoso, tuvo buenos resultados, con unas canciones buenísimas que yo siempre le dije a Fernando que esa canción deberían haberla presentado en Viña del Mar o algo así, porque eran canciones festivaleras, además, Fantasma, todas esas canciones son excelentes. Ese disco, ¿qué significó para ti haber grabado ese disco con Takao? Mira, fue el disco de Takao, este álbum llamado así. Yo siento que es un disco que se tomó un tiempo importante para crearse. Con Fernando, en su momento, como te decía, cuando yo empecé, éramos cinco cantantes. Y por ahí pasaron cualquier cantidad de músicos, amigos hoy por hoy, que estaban haciendo ese proceso, ¿no? Esa metamorfosis del grupo desde el principio, donde éramos. Como te decía, seis voces, de las seis voces cada uno cantaba dos, tres canciones, después fueron saliendo algunos, después fueron saliendo otros, y como que se fue creando como una punta en donde terminé siendo yo la voz líder, y donde la banda quedó siendo la base que está, ¿no? Que estaba en ese momento, que fue la que terminó, digamos, dándole la proyección a este disco. Y fue una experiencia muy importante, porque realmente fue meterme ya en el proceso de grabación, y meterme en un proceso de conocer cómo es todo lo que hay detrás de un estudio de grabación, ¿no? Que me encanta además. Yo me lo viví de principio a fin. Tan es así que yo a Fernando le decía siempre que fuera, no importara que no tuviera que ir con mi voz, pero todo lo que fueran a hacer que me invitara, porque me gustaba estar muy involucrado en el proceso. Y así fue, con Victoriano Valencia, que fue el productor de este disco, en compañía de Fernando, que además es un gran músico. Y pues yo quedé muy contento, Juan, porque el sonido del disco es un disco que tiene muchísima fuerza, que musicalmente tiene mucho contraste, que además me sirvió mucho para mi disco siguiente, que creo que fue mi punto de referencia más importante. El proceso de mezcla y masterización se logró hacer por fuera en Nueva York, y eso también le dio al disco un realce de sonido importantísimo. Y yo no descarto nunca, yo nunca he descartado la posibilidad de rescatar una que otra canción del disco, porque realmente lo merecen. Hay grandes canciones, grandes letras, y Fernando ha sido un compositor que le ha cantado lo que a mí más me gusta, que es el amor. Entonces, yo siempre he dicho, zapatero a tus zapatos. A mí entrégame canciones que yo me encargo de hacerlas brillar con mi voz. Pero necesito una buena letra. Necesito algo que me haga sentido, ¿no? Y Fernando tiene eso. Esa conexión que tuvimos Fernando y yo para componer, sobre todo para que él empezara a entender un poco lo que yo quería decir con las canciones, fue muy importante. Entre esas, mi obsesión, mi paraíso, yo creo que fue una canción que fue creada y pensada para mí en su momento. Y por eso la siento tanto, como siento, por ejemplo, Así, que es la misma canción con la que se titula el disco, Te extrañaré, que es una canción preciosa, que es la que cierra el disco, es un bonus track. Caribe, que es una canción súper Caribe dinámica, súper enérgica. Bueno, hay tantas canciones. Cada una tiene. Hay otras que yo de pronto descartaría, porque en su momento las hicimos, pero ya no las veo, pero hay muchas de este disco que sí. sí, Mi sí gran canciones. error, por ejemplo, Mi gran error es una canción bellísima que tiene también un contraste. ¿Sabes qué es lo que tiene más que todo este disco? Vocalmente tiene mucho trabajo. A nivel vocal tiene mucha calidad. Y a nivel de, digamos, de banda, toda la parte de los metales estuvo muy bien estructurada. Victoriano era una persona y ha sido una persona que le ha enfocado mucho la atención a todo el tema de brass, pues porque su música es folclore, ¿no? Entonces él siempre ha enfocado mucho sus producciones en folclore. Entonces nos ayudó mucho la unión de todo este gusto musical de Fernando, de Rafa, de Ángela, de Óscar, de todos los que estábamos involucrados en ese proceso, ¿no? Sí,
Sí, yo recuerdo esas épocas de cuando ustedes grababan el disco, cuando Fernando preparaba, era muy, muy simpático ver a salir a Fernando de la universidad en su carrito muy pequeño que tenía en ese momento, pero que era, tenía el piano, la guitarra, el bajo, las congas, todo, todo lo Todo. llevaba ahí, era un trasteo maravilloso. Fernando en este momento nos está Impresionante. viendo, está conectado y le mandamos un saludo fraternal a Fernando Garavito, que lo llevamos siempre con mucho cariño aquí nosotros en el Politécnico Gran Colombiano. Bueno, Rafael, en ese momento que ya pasas todas estas etapas y todos estos momentos maravillosos con Tacao, es el momento de empezar a pensar en ser solista. Y ahí conoces o empiezas a trabajar con Nicolás Ruiz, a hacer un proyecto musical, ya como solista. ¿Cómo decides tú lanzarte así ya como solista y arrancar esa carrera en solitario? Bueno, realmente había la necesidad. Yo sentí en algún momento, ya en este proceso con Tacao, que era necesario yo poder como desprender un poquito y empezar a hacer como lo que yo necesitaba. Y era empezar a crear canciones, empezar a tener de pronto ya más control sobre mi carrera. Y Nicolás pues ya se había retirado en su momento de Tacao porque también hizo parte en su momento del grupo. Y ya él también estaba componiendo, yo también con él siempre me he entendido musicalmente muy bien. Y empezamos a armar este disco en vivo. Realmente yo empecé a convocar nuevamente a muchos de los músicos que hicieron parte de Tacao, con los que en su momento, en alguna etapa que estuvieron, hubo mucha afinidad. Y empezamos a armar este disco de ceros también. Empezamos con cero canciones, con muchas ganas de hacer música, pero no teníamos nada todavía. Y ahí empezamos a crear canciones. Y Nico me empieza a entregar canciones. Yo empiezo a tratar de irlas dándoles mi forma. Muchas empezaron a surgir de ese momento y esa necesidad que tocaba tener canciones. Entonces ahí empezamos. Y me acuerdo muy bien que una de las etapas más importantes de ese proceso fue cuando yo empecé a cantar en Juan Valdez. Porque Juan Valdez en ese tiempo estaba abriendo un espacio en los cafés que tienen en la ciudad para que las bandas tocaran, para que los músicos o los solistas se presentaran. Y yo realmente lo que hice fue que podía haberme ido con una guitarra, pero lo que yo hice fue llamar a todos los músicos que tenía en ese momento, porque mi necesidad era armar el disco. Entonces fue una experiencia súper linda. La gente que iba a vernos pues quedaba un poco sorprendida porque no se esperaban que fueran a encontrarse con 7, 8 músicos en el escenario. Y así lo hicimos, ¿no? Y fue importante. Y ahí fueron haciendo canciones. Y después ya terminamos grabando Una Historia Que Contar, que fue un disco que me ha dado grandes satisfacciones, porque es un disco muy personal, es un disco muy mío, muy autobiográfico. Habla mucho de lo que soy como artista. Y ahí estamos en ese proceso. Pero en ese momento donde tú empiezas con Nicolás Ruiz a hacer música, a crear, tú como buen gran colombiano que eres, eres un empresario, eres un emprendedor y creas una empresa de accesorios. Tienes una empresa de accesorios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo funciona esta empresa? Háblanos un poquitico de esta empresa. Pues la marca, mira, la marca se creó hace 4 años. Yo tenía muchas ganas de hacer digamos, tener una marca paralela a mi carrera, que fuera muy de la mano con lo que yo soy, con lo que me gusta. Y armé esta marca que se llama RB Design Accesorios. Es una marca que vende accesorios de hombre y de mujer, exclusivos, muy enfocados como a ser muy temáticos. Entonces tú encuentras mancuernas de música, donde vas a encontrar micrófonos, donde vas a encontrar notas musicales, pianos, trompetas. O sea, tengo un campo grande, porque la idea era crear una marca que también la gente se pudiera identificar. Y ya lleva 4 años. Ya lleva 4 años andando, caminando conmigo. Y la siento muy de la mano conmigo como artista, porque realmente me gusta mucho. ¿Sabes? A mí todo el tema de los accesorios, a mí todo el tema de. En el escenario siempre lo uso mucho, ¿no? Es algo que va conmigo y con mi personalidad. Vendes pañuelos, muchos accesorios. ¿Quién te diseña toda esta marca? ¿Quién te la diseña? Pues mira, hay Todo lo muchas que cosas vendes. que son, muchas de las cosas que tengo ahorita, ya tengo las personas que se encargan de crearlas. Muchas cosas vienen de España, muchas cosas vienen de México. Precisamente ahorita llegaron algunas cosas especiales para Mujer de México, de un arte bellísimo que se llama Arte Calado. Pañoletas hechas a mano. Otras ya son creadas, que ya están. Simplemente lo que yo hago es que ya tengo mis proveedores. Y lo que hacemos es que todo esto vaya generando una sinergia importante.
Lo importante es encontrar el gusto de la gente. Y ya tengo gente que es clientes hace mucho tiempo, que les gusta y que ya saben que cuando quieren encontrar unas mancuernas especiales, o una corbata, o un pocket, un pañuelo pocket, o una pañoleta de mujer, o algo así, saben que la marca está. Y obviamente hacemos todo el proceso de mandarles personalizadas las cosas, de que les lleguen en el momento que tienen que llegar. He sido ya cómplice de muchos matrimonios, en donde muchos han contado con mis accesorios. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Y ocasiones muy especiales. Entonces, creo que la marca está cada día creciendo más y cada día cogiendo más, un poquito más de personalidad. Realmente es como te digo, es mi marca como artista, ¿no? En este momento estamos cada uno en una esquina, pero realmente la idea es irlas uniendo con el pasar del tiempo y que cada una quede unida a la otra. Qué bien. Eres un emprendedor, como lo dijimos, un excelente ejemplo de talento gran colombiano. Todos nuestros colombianos son emprendedores. Esa es una de las características de nuestra institución. Qué maravilla. Así Rafita, es. estamos llegando ya a la mitad de nuestro primer programa, ya está, de nuestro programa. Ya Okay. llevamos varios programas, pero el primero contigo porque van a ser muchos programas más después de este, estamos seguros, para donde vamos a presentar nuevos trabajos. Llega un año importante para ti, que es el año 2009, donde hay una historia que contar. Ese es tu trabajo discográfico, un disco maravilloso con canciones muy bonitas, donde extractamos, por ejemplo, un video que los invitamos a que vean este video. Se llama Mira, mira mis ojos, lo encuentran en YouTube. Es un video de una producción excelente y ya vamos a hablar de este video. Pero hablemos primero de una historia que contar. ¿Cómo fue la producción, la realización, todo el montaje de este CD tuyo, ya como solista? Bueno, llegó un momento en que cuando ya el disco estaba terminado, cuando ya cerramos todo ese proceso de creación del disco, que fue una experiencia inolvidable para mí, el tener ya en mis manos este trabajo discográfico. El disco se manda a México, y en México se hace el proceso de mezcla y masterización. Y ahí ya es donde empezamos a definir cuál iba a ser la primera canción del disco con la que íbamos a arrancar. Y nos habíamos dado cuenta que una de las canciones más importantes de este disco y la que la gente más recordaba y que más quería y que más me pedía era Mira mis ojos. Y por eso quisimos hacer en este disco dos versiones, una que era pop y la que cierra el disco, que era una versión a piano y voz. Porque con el productor, que es Daniel Cadena, que fue el productor de este disco, surgió la necesidad de hacer una canción que mostrara solamente la parte interpretativa, que la gente pudiera ponerse los audífonos y más o menos sentirme cantándole al oído. Y así lo hicimos. Entonces esta canción queda con el bonus track y cuando la empezamos a mostrar, a la gente le empieza a gustar muchísimo. Y ahí es donde tomamos la decisión de hacer el video de Mira mis ojos, pero la versión piano y voz. Y nos reunimos con la gente que hizo la producción de este video. Y fue una experiencia inolvidable, porque además conté con la suerte de que muchos de los extras de este video fueran familia mía, muchos amigos, casi que prácticamente toda la gente que estaba de extras eran gente conocida, eran gente muy cercana a mí. El carro, por Incluso ejemplo, en el que yo. gente del Sí, Politécnico la vio en el video. por supuesto, por supuesto. Había mucha gente involucrada. Todo, es que fue todo. O sea, el video de principio a fin tú lo ves y hay familiares, hay primos, hay amigos, hay el carro, por ejemplo, es el carro de mi abuelo en el que yo voy. Entonces fue algo muy, muy, muy especial este disco y en especial el video. Y ya ahí empezamos todo ese proceso de ir dando a conocer el disco y de ahí van desprendiéndose otros temas poco a poco que han sido, con el pasar del tiempo, canciones que se han ido empezando a meter en la gente. Y creando en la gente pues ese amor por esta historia que contar, ¿no? Que ha sido, como te digo, un disco muy personal, un disco que habla mucho de lo que soy como persona y aún más como artista. Creo que las dos cosas van muy de la mano. Y disfruto mucho de interpretar este disco en vivo, la verdad, que lo siento profundamente. Sí, hay canciones muy lindas en este trabajo musical. Una de ellas yo hablábamos fuera de cámaras, como se dice, hablábamos del disco y yo te contaba que una de mis favoritas es Llegaste tú. Es una canción muy bonita, pero Mira mis ojos es una verdadera historia de amor contada, muy bien contada en este video. Repito, invito a todos a que entren a YouTube, busquen Mira mis ojos, Rafael. Bueno, van a encontrar un video muy bien hecho de altísima calidad y una canción bellísima.
¿Quién escribió esta canción, Rafa? Esta canción la hizo Nicolás. Juan Nicolás Ruiz hizo toda la idea de esta canción, de Mira mis ojos. Es una canción que ya tenía hacía un tiempo atrás creada, armada. Y cuando la metimos en el disco, me acuerdo muy bien que él me dijo, Rafa, es que si algo se lo define muy bien, es las miradas. Usted con su mirada habla solo. Entonces, para bien y para mal. Entonces me dijo, hay que tener esta canción, porque esta canción prácticamente va a ser su bandera, va a ser lo que realmente lo define como persona y también como artista va a poder proyectar lo que está sintiendo y lo que usted bien hace y siente, y es tan importante como las miradas para usted. Entonces, claro, obviamente yo cuando la empecé a cantar y cuando yo empecé, como te decía, en vivo a presentarla, sí sentía mucha conexión con esta canción. Además fue una canción muy importante porque fue de alguna manera una de las canciones que nos fue abriendo camino para seguir componiendo, para seguir creando. Y creo que es una de las canciones más importantes de mi vida. Porque sí, tiene mucho de profundidad, tiene mucho del por qué existe y por qué hoy por hoy tiene la intensidad que tiene. En mi vida, en mi ser, en mi corazón. Creo que todas las canciones tienen una inspiración y todas las canciones tienen una razón, ¿no? Y está muy clara esa inspiración. Sí, el video es fuerte, es muy bonito, es una historia, como digo, una historia de amor muy bien contada. Rafita, y ese video, ese disco, todas esas presentaciones que tú hiciste con este trabajo, te llevan a vivir una de las experiencias más grandes en tu vida, y es ir a la Argentina y presentar tu trabajo. ¿Cómo fue esa llegada a la Argentina, presentarte ante los argentinos, que son muy celosos en el tema musical porque es un gueto cerrado un poquito, pero te recibieron súper bien? ¿Cómo fue en Argentina tu producto? Pues mira, yo creo que ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida, el haber estado en Argentina presentando mi disco. Era lo que yo siempre deseé, siempre lo soñé. Y el disco me abrió ese camino, la verdad. El disco se fue abriendo solo, el camino para llegar a la gente de Argentina y en Argentina empezar a crearse una ola de interés por mi música y por lo que yo venía haciendo. Y cuando llego a Argentina, pues fue encontrarme con un grupo de fans que me estaba esperando en el Ezeiza con pancartas y con una cantidad de detalles increíbles que yo nunca olvidaré. Y toda la estadía en Argentina fue especial, realmente. Desde que llegué hasta que me devolví. El contacto con mis fans, ¿sabes? Como el sentir el cariño de la gente, el sentir la buena vibra de las personas que ya venían acompañándome, que venían transmitiéndome su cariño, su afecto, su apoyo, su amor por mi música. El estar en concierto y presentar este disco en vivo con músicos argentinos, además. Tener la oportunidad de estar en lugares maravillosos como Puerto Madero, haciéndome un estudio de fotos con una gran amiga que es Daniela. Que me ayudó también de alguna manera a tener un material de apoyo y además me acompañaba todo porque ella estaba siempre detrás mío acompañándome en los ensayos, acompañándome en todo lo que hubo durante todo mi proceso en Argentina. Y conocí gente maravillosa, Juan, gente que me traje en el corazón y que hoy por hoy creo que es todo para mí. Creo que fue el viaje más lindo de mi vida. Fue el viaje más especial de mi carrera y que además no solamente dejó mi música, sino que dejó mi corazón inmensamente feliz, la verdad. Sí, Argentina es un país maravilloso, la gente es supremamente cálida, es gente muy amable, lo tratan a uno muy bien, son muy queridos. Allá hay muchos, muchos amigos nuestros que están en Argentina, estudiantes nuestros, docentes, un gran amigo como lo es Guillermo Zavala, que en este momento está conectado y nos está viendo. Un saludo inmenso para Guillermo Zavala, ya está en Argentina, él está en Córdoba y desde acá le mandamos un abrazo y el cariño de siempre a Guillermito, que nos está viendo y está feliz viendo este programa y que hablamos de su país. Tú decías algo muy bonito, y es que
Hay veces, hay un dicho muy coloquial que dice que uno a veces no es profeta en su tierra. Tú hiciste tu disco en Colombia, aquí te fue muy bien, pero tú no esperabas el recibimiento que te hicieron en la Argentina. Es que cuando tú llegas a la Argentina, el aeropuerto está lleno de gente esperándote y lo más bello, hay un club de fans ya formado de Rafael Bueno. ¿Cómo es la Sí. relación con ese club de fans allá en la Argentina? Y no solo en la Argentina, porque tienes club de fans en Chile y en México, donde también te Sí, quieren mucho. pues mira, realmente la experiencia fue muy especial porque, como te decía, era encontrarme con personas que quiero muchísimo, que además ya había tenido la oportunidad a través de estas redes de estar en contacto con ellas, muchas de estas personas, y una de las que fue, yo creo que fue de las principales motivadoras y creadoras de todo este proyecto, estuvo en Colombia, me llegaron de sorpresa. Yo tuve la sorpresa de encontrarme con cuatro fans que vinieron a visitarme, que vinieron a conocerme, que tampoco me lo esperaba porque fue sorpresa. Y esa experiencia vivida creo que dio la posibilidad de que yo llegara a Argentina. Y cuando yo llego a Argentina, pues como te digo, me encuentro con muchísimo cariño, me encuentro con muchísima dulzura de la gente. Los argentinos son gente muy amorosa, son gente muy especial, son gente que entrega su corazón y cuando quieren un artista, lo quieren de verdad, lo quieren de manera descontrolada. Y ese descontrol y ese cariño lo sentí, lo viví, me lo disfruté. Además, después del concierto, hubo una cena donde estuvieron todas las fans, que yo tampoco esperaba que eso fuera a suceder, en donde casi todo el concierto estuvo en ese restaurante y ya tuve yo la oportunidad de tangibilizar y de sentir a la gente, ¿no? De sentir ese cariño, esa admiración, ese respeto. Y creo que eso, Juan, cuando tú estás en la música, es lo que hace posible y lo que paga todo, lo que hace que tú sientas que ese esfuerzo que tú le dedicas a la carrera, que no es una carrera fácil, que es una carrera que te emana mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo es muy arriesgada, es muy, digamos que impredecible en muchas cosas, no hay nada seguro. Te da la alegría inmensa y es ese cariño, porque finalmente tú haces la música es para la gente y para esa gente que te acompaña en el concierto y que se disfruta cada una de las canciones que tú interpretas. El sentir que con las canciones tú sueltas el micrófono y se lo entregas al público y a la gente canta tus canciones, eso para mí fue increíble, una experiencia inolvidable que además quedó registrado porque ese concierto, gran parte del concierto, algunos temas quedaron registrados y están en la cuenta, en las cuentas oficiales donde la gente los puede ver. Y ver cómo la música genera esa magia y cómo genera esa cómo es, y cómo envuelve la energía, ¿no? En la gente. Y cómo te envuelve a ti, te hace olvidarte de todo en ese momento, en esas 2 horas que estás en el escenario y estás entregado por completo a tu público, con tu música, con lo que tú más amas que es cantar. Para mí es el mejor regalo, Juan. Para mí la música es necesaria para mí, es una necesidad que tengo. Es mi medio más fácil con el que yo me puedo transmitir, con el que me puedo comunicar, con el que puedo sacar muchas cosas que a veces tengo guardadas en el corazón. Y es una terapia inmensa. Yo no puedo dejar de cantar, independientemente de que ahorita la situación está como estaba, no puedo parar de cantar. Yo tengo que estar ensayando, tengo que estar conectado con el canto, con la música, con la guitarra, siempre. En este momento que hay tantas plataformas, incluso tantos concursos de televisión donde sale tanta gente nueva, es muy complicado que las disqueras apuesten por estos talentos, un talento como el tuyo, que una disquera internacional, una multinacional, quiera invertir en nuestros artistas y lograr tantos éxitos como lo hemos visto con todos estos músicos que nos han dejado muy en alto. ¿Cómo ha sido esa relación con las casas disqueras, con estas producciones? Pues mira, Juan, la verdad, yo, si hago hoy música, la hago porque me gusta. No es por más. Yo creo que podría decirte que los golpes bajos que he tenido con la música han sido bastantes. Y realmente, si tú no tienes claro lo que quieres, si tú no tienes claro lo que haces, si tú no tienes claro cuál es el fin de lo que estás haciendo con tu carrera, te sacan muy fácil del camino. Y tú mismo te sales. O sea, es una carrera que te pone a prueba todo el tiempo. Yo amo, como te digo, amo cantar, amo la música, amo todo lo que está en mi control.
Y hay muchas cosas que están fuera de control que no me gustan de la música, realmente. Y menos ahora. Pero las redes sociales han sido un medio, la verdad, han sido un medio que ha servido para saltarse esa barra, esa barrera que había de contención antes, imposible y a veces un poco egoísta y un poco deshonesta, ¿no? Que había con las disqueras y con todo este mundo de entretenimiento que no te dejaba pasar, que no te dejaba hacerte visible. Ahora ya no pasa eso, ya ahora tú te haces visible porque tú quieres hacerte visible, porque tú miras y muestras lo que quieres mostrar. Entonces eso ha ayudado. Yo mi viaje a Argentina lo hice a través de redes sociales. A mí ninguna disquera fue la que me dijo te queremos llevar a Argentina ni queremos hacer la gestión a nadie. Eso se hizo porque hubo gente interesada que me quiso llevar y que además se ha seguido dando que en el camino de mi carrera ha salido mucha gente que ha valorado mi carrera, que ha encontrado lo que hago, eso que gusta y que sienten que es importante. Entonces, realmente creo que todo es un proceso en la vida, Juan. No, uno no debe descartar nunca nada y las disqueras hoy por hoy creo que se han tenido que reevaluar en muchas cosas, se han tenido que reinventar en muchas cosas, porque el mundo del entretenimiento ha cambiado enormemente y más ahora que nunca. Entonces, los artistas ahora están cada uno haciéndose de alguna manera el autocontrol de todo en su carrera. Tú necesitas igual gente a tu alrededor que te ayude a promoverte, que te ayude a proyectarte. Soy de los que pienso que uno debe tener gente que abogue por ti en muchas situaciones que a veces tú como artista no debes de tener y que me ha tocado hacer y que es muy incómodo. Pero todos tenemos que vivir esas etapas porque todas esas etapas te van forjando, te van madurando, te van estructurando también, te van enseñando que no todo en la vida es color de rosa, sino que también tiene la música, como cualquier carrera, tiene sus matices y todos los matices son importantes. Pero ha sido, como te digo, en general una experiencia muy linda, ha sido una experiencia de ver, conocer mucha gente, de sentir, como te digo, el aprecio, la admiración, el cariño por mi música, por lo que hago, de muchas personas. Y hay que seguir caminando. Yo sigo avanzando como hago y como he venido haciendo durante toda mi carrera, así que no pararé nunca. ¿Tú qué opinas de esos concursos de talentos como Operación Triunfo, como la X, Proyecto X, todos estos Talento X, todos esos programas que hacen en todo el mundo y que aquí en Colombia, La Voz, Factor X, todo eso que se ha venido fortaleciendo? ¿Cuál es tu opinión de esos concursos? ¿Tú participarías en alguno de ellos? ¿Te gustaría? Pues Juan, mira, yo nunca he descartado el participar en ningún concurso. Yo siento que hay espacios para mostrar tu carrera y tu talento. Yo creo que todos son válidos, ¿no? He sido de los que he querido construir mi carrera, digamos que solito, más esforzado, mucho más difícil. Soy consciente de ello. Me han propuesto cantar en festivales, me han propuesto estar en alguno que otro, digamos, programas de talentos. Algunos les he descartado porque sencillamente no me han interesado. La verdad que no me han llamado la atención. Pero nunca digas nunca, ¿no? Porque Operación Triunfo fue, pienso que ha sido de los mejores programas que yo he conocido a nivel de talento. Creo que fue muy bien estructurado, fue muy bien pensado. Salieron grandes cantantes de esos Operación Triunfo, que hoy por hoy existen, que hoy por hoy suenan. Todo lo que había detrás, ¿no? Toda la producción que había detrás, todos los maestros que les pusieron. No era una competencia, Juan. Creo que la competencia no la puedes tener tú como artista con otro artista. La competencia debe existir contigo, de ser mejor. Pero tú ponerle a competir dos personas para ver quién canta mejor es muy difícil. El arte no se puede medir por eso. El arte se mide por lo que le llega a la gente y por lo que la gente siente al momento en que tú abres la voz y cantas. Siempre he pensado que para todos los artistas hay su espacio y para todos los artistas hay su público. Y el público que es tuyo también es público de otros artistas. Eso es una realidad. Entonces, pues yo sigo mi camino, la verdad. Seguiré andando, nadando contra una marea y una vorágine permanente. La disfruto, la verdad me gusta. No te niego que lo que he hecho me siento muy satisfecho hasta el momento. Pero no descarto, como te digo, no descarto en un momento dado que si llegara una buena oportunidad, pueda tomar la decisión de hacerlo. Claro. Te hacía la pregunta porque en alguna entrevista hablábamos con Alex Ubago
Y Alex Ubago decía, se refería a lo mismo, decía, no necesitamos de un programa de talentos para abrirnos paso en la música. Y él lo demostró. Él con su primer trabajo se abrió camino, hizo un disco fabuloso y hoy en día tiene una de las carreras más importantes en España, Alex Ubago. ¿Qué es lo que has estado haciendo tú? A través de redes, a través de tu trabajo, tú mismo vas y cantas, pero tú mismo es el que produce el evento, el que busca los contactos, lo haces todo, es muy válido en el mundo de la música. Sí, pues se han dado oportunidades, Juan. Estuve abriendo, por ejemplo, el concierto de Juan Fernando Velasco en el Julio Mario Santo Domingo hace ya 3 años, 3, 4 años. Y fue una experiencia inolvidable para mí. Porque la verdad, te soy sincero, en los momentos en que yo estaba en escenarios grandes, como el Jorge Lesser Gaitán, como La Mira de la Rosa, como el Teatro Patria, y sitios pequeños también, tú sientes que esos lugares son para ti. O sea, yo he tenido la experiencia de pararme en el Jorge Lesser Gaitán, me acuerdo que fue con Tacao, muy bien. Y claro, la gente llega y se sorprende, ¿no? De ese monstruo al frente. Pero eso es lo que me gusta. O sea, yo los veo y digo, qué bueno, es que finalmente es lo que yo quiero. Cuando estuvimos en la media torta nos presentamos muchas veces y la experiencia fue inolvidable. Me acuerdo que una de las experiencias más lindas de mi vida. Que recuerdo muy bien que en algún momento salí yo terminé de cantar con Takao. Y no me preguntes por qué tuve que salir en un momento después de que ya estábamos en el camerino a recibirle a un amigo mío que me había ido a tomar las fotos, un gran amigo, la cámara. Y la gente me reconoció. Yo ya estaba cambiado, yo ya me había cambiado lo que tenía puesto en el escenario. Y fue tanta la gente, me acuerdo muy bien, que tuvieron que empezar a hacer una fila en la media torta hacia arriba. Y toda la gente que estaba de seguridad, porque siempre contratan gente del distrito para controlar todo el tema de seguridad, les tocó empezar a hacer una fila y la fila se fue alargando. Y yo me acuerdo que yo duré firmando hojitas como 1 hora. Esas cosas, Juan, son las que te muestran que lo que tú haces toca a la gente. Y lo que yo más que he querido con mi música es que la gente sienta lo que yo canto. Cada quien que lo interpreta a su manera, porque cada canción del disco tú la puedes interpretar a tu manera. Y yo te pongo el ejemplo de Hasta que vuelvas, por ejemplo, que fue una de las canciones del disco. La gente que escucha Hasta que vuelvas seguramente va a recordar, con el solo título va a pensar que es alguien que se fue y que quiere que vuelva. Pero en este caso, por ejemplo, Nicolás cuando la hizo, se la hizo a sus abuelos, porque ya partieron al cielo. Y fue la canción que les dedicó. Pero mira cómo cada persona acuerda cómo la oye y al momento en que se encuentra, la adapta a En su el manera. Y yo momento, siempre sí. deja, claro, y yo he dejado que el disco haga ese trabajo. No me gusta mucho hablar de las canciones a título personal. Yo tengo, obviamente para cada canción tengo mi sentir. Pero yo prefiero que la gente cuando recibe un perdona, cuando recibe mira mis ojos, llegaste tú, quédate a mi lado, se extravió. Que cada una tiene un matiz, cada una tiene un color, una intensidad. Las absorba y las sienta a su manera. Que eso es lo más bonito. Cada una es una historia que contar. Tal cual. Son canciones, son historias convertidas en canciones. Realmente este disco se puede manejar de esa manera porque tiene todo el proceso de lo que es una relación. El proceso del enamoramiento, el proceso donde ya la relación está estabilizada, donde a veces se llegan momentos de crisis, donde a veces se acaban las relaciones, donde llegan los recuerdos, donde viene de pronto a veces el dolor con desquite o el dolor con traición, ¿no? Entonces tiene eso. Yo necesitaba que este disco tuviera como diferentes puntas donde yo pudiera irme, porque no todo en el amor es bonito. En el sentido de que, claro, obviamente siempre he pensado que el amor tiene lo más bello que es lo que es, ¿no? Pero también hay personas que en ese momento están pasando momentos de dolor. Todos hemos pasado momentos de tristezas, de ausencias, de vacíos, de recuerdos, de extrañar, de sentir el vacío que no, de alguien que ya no existe o que ya no está en ese momento de tu vida por A o B razón. Entonces yo quería que ese disco, que es una historia que contar, tuviera esos colores para que la persona que está pasando por un diferente momento de su vida diga, esta canción me sirve. Eso es Qué súper bonito. importante. Y sí tener canciones para dedicar, definitivamente porque era fundamental, como miran mis ojos, como perdona, que les he facilitado a muchas y a muchos el difícil momento de tener que abrir la boca y decir lo que estas canciones dicen y que se ahorran en palabras. En este momento que venimos de en una pandemia terrible y ahora en este
situación tan difícil que estamos atravesando en los últimos días, pues las cosas no son fáciles para nadie. Sin embargo, tú estás muy juicioso y trabajando muy activo y estás ya en la producción de un nuevo video. Háblanos, adelántanos un poquitico de ese trabajo que estás preparando, ese video que vamos a ver pronto. Pues bueno, Juan, no es tanto un video, la verdad es que estoy ahorita hemos estado ya creando canciones, yo he estado ya hace un tiempo atrás armando nuevos temas. Me he arriesgado a componer, me he metido en esa tarea. Conté también con el apoyo de Marta Jiménez desde México, la hija de José Alfredo Jiménez, con quien, bueno, tuve la oportunidad estando aquí en Colombia de trabajar algunos temas que compusimos ella y yo. Y creo que se está haciendo un material, está creando, se está guardando ya el material. Estar compilando material importante para lo que podrá ser mi segundo disco, ¿no? No tengo fecha todavía, la verdad, como que no estoy en ese momento como para dar fechas, pero sí estamos en ese proceso y definir cuándo ya sea el momento de empezar a producirlo a nivel ya de estudio y grabación. Pero sí soy de los que pienso que seguiré contando con los compositores que tanto admiro. Hay una que otra sorpresita por ahí también que ya pasó y que espero en su momento poder dar a conocer. Algo muy especial que sucedió con dos canciones que están guardadas en una caja fuerte de uno de los más grandes compositores de Latinoamérica que me las entregó de manera muy especial al escuchar mi disco. Y eso para mí ha sido uno de los más grandes regalos de mi vida. Pero que en su momento, cuando sea el momento adecuado, pues se dará a conocer. Entonces como que yo seguiré, Juan. En este momento, la verdad. Es un momento que yo lo siento como de estar aprovechándote, de estar encontrándote contigo y de aprovechar estos espacios que estamos de alguna manera quietos. Porque el mundo de la música está muy golpeado ahora. La verdad es que, te soy sincero, no, en mis planes no está ahorita un concierto. O sea, se han hecho cosas por internet y quisiera, y estamos mirando a la posibilidad de hacer algo muy pronto en internet. He hecho mis serenatas virtuales, que el año pasado para el Día de la Madre fue una vorágine completa. No paré, Juan, desde el sábado hasta el domingo, que me iba a enloquecer, porque la verdad fueron 33 serenatas dadas, que bueno, fue una experiencia muy bonita. Pero no hay nada como contar con el público al frente tuyo. No hay nada como sentir el cariño de la gente y la mirada de la gente frente a ti. El internet sirve. Y se le agradecemos inmensamente a la tecnología. Pero yo soy de los artistas tangibles, ¿sabes? Como que yo todavía sigo con el tema del CD, todavía sigo con el tema de abrir un disco, de leerle las hojas. Yo no me quito eso del libro que tú lees y pasas las páginas y las pasas así, no sé, y marcas. Y entonces como que hay que aprovechar este tiempo y este tiempo es un tiempo importantísimo. Entonces estoy dedicado a eso. Ahorita he parado un poquito el tema de composición, pero lo tengo que retomar ahorita en estos días. Porque hay mucho para componer, hay mucho para crear. Creo que tengo mucha inspiración en este momento. Claro que sí. Estos momentos dan para escribir muchas cosas. Ya en estos últimos minutos, y no sin antes decirte que uno de los públicos que esperan verte ahí en el escenario, sin lugar a dudas, es la plazoleta del Poli. Ojalá podamos retomar esos grandes conciertos que hemos hecho. Hemos llevado a Manuel Medrano, hemos tenido a esta niña, que me fue el nombre en este momento, una cantante muy famosa, que le cantó al Papa, ¿cómo se llama ella? Pilo, que me ayude ahí por el interno. Se me Que fue. Bueno, te sople. Maía, sí, señor, ya me acordé. Ah, Tuvimos okay. a Maía, tuvimos a Terciopelados, a Andrés Cepeda, un montón de gente. Y muy seguramente, pues queremos tener a Rafael Bueno cuando volvamos a la presencialidad y tengamos esos conciertos, pues tenerte ahí en el tarima. En estos últimos minuticos que nos quedan, hoy tenemos que cerrar el programa unos minuticos antes, pero en esos últimos minuticos, ¿con qué compositor te gustaría o productor te gustaría trabajar tu próximo disco? Es una pregunta bien difícil que me haces, porque son tantos los que admiro, Juan, que decirte uno sería dejar fuera a mucha gente. Yo pienso que hay que encontrarlo y hay que encontrar la persona adecuada. Yo no descarto la posibilidad de contar con los de siempre. Yo creo que hay gente muy talentosa. No descarto en mi momento a Fernando, siempre se lo he dicho. Me encantaría volver a trabajar con él. Volver a trabajar con Nico, por supuesto. Son dos. Además que son gente muy cercana a mí, ¿sabes? Como que ya me entienden, ya me leen muy bien, me conocen muy bien.
Y más allá, bueno, ya en otro nivel, pues digamos que de Latinoamérica hay mucha gente, bueno, hay mucha gente que admiro enormemente y que bueno, esperemos que se dé, ¿no? Que se dé la oportunidad. Ya les daré noticias cuando pase. Claro que sí, Rafita, porque vamos a estar muy atentos a tu carrera. Queremos invitar a todos los graduados del Poli, queremos invitar a toda la comunidad Poli para que te siga en redes sociales. ¿Cuáles son tus redes, Rafa? Cuéntanos. Pues está en Instagram, que es Rafa Bueno Oficial, está la fanpage de Facebook, que es Rafa Bueno, está el Facebook, que es Rafa el Bueno Música, está el YouTube, que es Rafa el Bueno Oficial. Creo que esas son como las redes, el Twitter, que es Rafa Bueno Oficial. Claro que sí. Ahí O los sea, si invitamos. ponen Rafa el Bueno, ahí me encuentran Ahí en todas aparece. partes. Ahí aparezco. Y ahí pueden Imposible no ustedes estar. en YouTube. Claro, en YouTube pueden ver, repito, el video Mira mis ojos, se los recomiendo. Les va a encantar y espero que lo miren y me comenten aquí por el interno cómo les pareció ese video, que es muy lindo. Ratita, quiero agradecerte en nombre de la institución, en nombre de todas las personas que seguimos tu carrera, que escuchamos tu música, agradecerte por estos minutos, por compartir todas estas anécdotas, todas las experiencias con nosotros, invitarte desde ya cuando tengas los nuevos productos, pues a que hagas parte nuevamente de este programa. Y nada, agradecerles a todos ustedes por este programa. Te doy un minuto para que te despidas, Rafita, y cerramos el programa. Bueno, Juan, a ti, Andrés, el productor del programa, muchísimas gracias por tu invitación. Tú sabes que te tengo un gran cariño, Juan, desde hace tantos años. Qué bueno estar compartiendo ese momento, volviéndome a encontrar con tanta gente linda del Politécnico. Espero que quede de verdad pendiente el concierto que pueda ofrecerles Queda en el abierta la Politécnico. Haría invitación. muy feliz Abierta. y yo feliz de estar. Créeme que si no se ha dado, ha sido por alguna razón que no se ha presentado, pero se dará y estaré encantado de estar presentándome. Y a toda la gente, invitarla a que hagan parte de mi música. Creo que la otra semana estaremos, como te dije, compartiendo un nuevo video de Argentina. Va a ser una sorpresa que tengo guardada bajo la manga, como un as musical. Muy bien. Y Claro bueno, que y sí. nada, y simplemente seguiremos en contacto. Te mando un gran abrazo. Lo mismo, Rafita, la amistad, el cariño es el mismo de siempre, una gran amistad que nos une. Muchas gracias por venir y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta Conexión Talentos. Soy Juan Carlos Blanco López y los espero el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde. Feliz tarde para todos.